Anem a presentar-los des del Departament de Cultura la Fèria de la Casa d'Andalusia, que és el 11 i 12 d'octubre, i els presento al president Juan, que ens explicarà un poc la programació d'aquesta. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan López Carrillo, soy el presidente de Casa de Andalucía, de Peñíscola, y les explicaré un poquito por encima lo que es el programa que tenemos previsto para los días 11, 12 y 13 de este mes. En primer lugar, agradecer sobre todo al Ayuntamiento, que siempre está ahí respaldándonos y ayudándonos en lo que es posible. Entonces, pues agradecer sobre todo pues a las autoridades que nos respaldan y que nos ayudan y nos apoyan. Y bueno, pues por encima podemos decir que la programación está de momento prevista los días 11, 12 y 13. Dentro de la programación y la apertura, que va a ser un poquito guapa, porque se van a utilizar carruajes andaluces, los cuales ya con uno de estos carruajes iremos a recoger a nuestra pregonera nombrada este año, seguida este carruaje por la caravana nuestra. Haremos un pasacalles y está previsto el corte de cinta sobre las 9 de la noche aproximadamente, y la entrada al recinto ferial, que en este caso es aquí mismo, en la planta baja de este mismo edificio, donde se va a realizar prácticamente toda la actividad, aunque habrán algunas actividades fuera, pero básicamente será dentro. En principio, el día 11 será la apertura, después habrá unos actos dentro, se va a presentar nuestra profesora de baile, que este año tenemos un bombón de profesora. Sí, algo serio. Es una persona de altos vuelos, se puede decir, y que de momento en los ensayos que estamos preparando ya para estos días ha causado muy buena impresión a todos los niveles. Es una persona que se ha formado en Andalucía, en el Conservatorio de Baile Flamenco de Andalucía. Está titulada por la Junta de Andalucía, tiene un buen currículum, y que de momento pues ella hará su presentación oficial de baile ya el propio día 11, y luego pues habrá musiquita para bailar, para poderse poner bien las pilas, con tapitas, con cositas típicas andaluzas, y que yo creo que va este año, pues aunque la feria la vamos a hacer un poquito fuera de tiempo, pero creo que va a causar bastante impacto. Los días 12 y 13, pues bueno, serán básicamente más o menos igual, con actuaciones, con grupos de baile. He de decir que nosotros, Casa Andalucía de Peñíscola, es quizás la más joven del contorno, de los pueblos alrededor de Peñíscola, pero estamos haciendo muchísima fuerza y estamos tirando del carro, por así decirlo, con otras entidades flamencas, como es Benicarló, como es Tortosa, como es La Senia, que ellos ya tienen más veteranía, más tiempo que nosotros, pero que estamos colaborando, y de hecho en estos días estarán colaborando con nosotros sus propios grupos de baile, conjuntamente con los nuestros, y bueno, yo espero que el espectáculo que demos sea un espectáculo que se recuerde, porque no vamos a menos, si Dios quiere, sino a más. Si el Ayuntamiento nos apoya, creo que iremos a más. Nuestra mantenedora de fiestas es Paquita, a la cual ella es nuestra pregonera. Nosotros en Andalucía es nuestra pregonera, aquí se llama mantenido de fiestas o mantenidora, que en este caso es nuestra mantenedora de fiestas, es la que va a estar un poco al frente de los programas, a pesar de que, bueno, ella su inexperiencia en el tema
pero yo creo que lo va a hacer perfectamente bien. Paquita, ella les explicarà un poquito qual és també el programa per su parte. Martínez, i bueno, soc la pregonera de la Casa d'Andalusia del 2019, i la veritat pues, que dono moltes gràcies a tota l'associació, i bueno, només dir-los que el que volem és que estan tots invitats a vindre a les tres dies estes, que seran tres dies intensos però molt bonics, i esperem que vinguin tots. Allí la veritat els esperarem en un bon jamoncito i una copa de manzanilla, per supost. Tapitas las va a hacer nuestra ayudante y forma también parte de la junta directiva. Les va a explicar un poquito las tapitas porque ella es cordobesa, bueno, y el tapeo que va a haber es típico de allí, que se lo explique. Bueno, pues soy Toñi, yo soy de Córdoba, y bueno, y habrá platos típicos pues andaluces. Habrá salmorejo, habrá tortilla de patata, habrá pues gazpacho y bueno, y platos típicos. Y es que tampoco se puede decir todo porque así lo obligo un poco a ir para allá, Juan. El programa de apertura del Pasacalles del día 8, claro. No quiero explicarlo demasiado porque aquí hay una persona importante y está implicada en ese Pasacalles y no voy a descubrir el misterio. Sí, la sorpresa hay que vivirla y no contarla. Sí, pero bueno, que sí, van a ser tres días intensos, tres días de feria andaluza, donde se va a poder ver los detalles de Andalucía. Yo espero que si son ustedes visitantes vengan a vernos y pasen a tomar una copita de vino y a disfrutar de nuestro espectáculo, porque habrá espectáculo de música, de baile, sevillanas, flamenco del bueno y todo lo que conlleva una feria andaluza. Viene un grupo musical que ya lo conocemos porque ha actuado en varias ocasiones con nosotros, que es Cuerda para Rato, pero además nuestros cuadros de baile, nuestros grupos de baile van a actuar esos días, y conjuntamente vienen también, como he dicho antes, grupos de otras casas andaluzas, como es Tortosa, como es La Senia y Benicarló. Básicamente por ahí está la cosa. Gracias, Juan, Toni, Paquita, mantenedora y pregonera de la Casa de Andalucía. Yo creo que es una oportunidad más para que la gente que nos ve que en los medios de comunicación y en la comarca pues pueda disfrutar de Peñíscola durante ese fin de semana, que bueno, que aunque el 12 no sea puente totalmente dicho, pues mucha gente, pues el 12 que es sábado y mucha gente trabaja, pues ese día tiene festivo y el viernes ya puede empezar con el fin de semana que la Casa Andalucía dedica pues a su feria anual, y este año pues en otoño pues también nos da una oportunidad más para tener actividad cultural durante esos días. Siempre digo que desde el Ayuntamiento estaremos al lado, como no puede ser de otra forma, de todos aquellos que quieran realizar actividades culturales, y no solo eso, sino que además se suma que la Casa Andalucía pues tiene mucha gente arraigada aquí en la población, gente que como Toñi pues viene de Córdoba, pues u otros de Jaén o Sevilla, que son gente que la sentimos como del pueblo mismo, y que ellos también quieren dar a conocer sus comunidades autónomas, y en este caso la andaluza, que es una comunidad con mucha riqueza cultural y social. Por lo tanto, estamos muy satisfechos que encima sea una peñiscolana quien le represente, que es Paquita Guzmán, que muy conocida así como la Musola, ¿no? Y que hayan querido pues darle pues el privilegio, el honor, la responsabilidad que conlleva llevar pues la asociación en el corazón para siempre, y así creo que va a ser, y así lo dijiste durante las fiestas en el tablao que montasteis en la calle Ermitana, que fue totalmente un éxito de gente y de baile y de fiesta. Y esto es lo que es la Casa Andalucía, darnos a conocer sus tradiciones, su gastronomía, que decía Toñi,
su cultura, su comunidad, y para estar de fiesta, pues bueno, es esto, a todos, a quien no le gusta, pues poder ver cómo bailan, cómo ensayan su nueva profesora, estar y compartir con ellos pues unos vinos y hablar y hablar de, pues, de la vida, ¿eh? Y al final esos días son unos días que, aprovechando ese puente, pues desde aquí, desde Peñíscola, invitamos a toda la gente de la comarca que nos vea a que pueda disfrutar de la Casa Andalucía. Va a venir Benicarló, que es una Casa Andalucía muy conocida y muy arraigada, que pudimos asistir este año a la misa rociera, ¿no? Claro, estuvimos en el Rocío, estuvimos inaugurando la nueva campana de la ermita, porque tienen una gran ermita ellos. En la ermita del Rocío, sí, o sea, y ya vinieron también los de la Senia. Una gran fiesta. Y al final, pues hemos bueno. Hemos estado también en el Rocío de la Senia. Nos hermanamos. Y ahora, pues últimamente se ha hecho un hermanamiento desde la Senia también con Cazorla, en el cual también Casa Andalucía de Peñíscola también estamos un poquito implicados en el tema. O sea, es decir, estamos abriendo redes. Pues nada, eso, que vamos a sumar mucha gente que pueda disfrutar de esa fiesta, y desde aquí pues invitamos a todos aquellos que nos vean, no se lo pierdan, el 11, el 12 y el 13 de octubre.